Los constantes apagones, las fallas en los servicios públicos se han convertido en el pan de cada día de los venezolanos. La vida en el país es un completo desafío, pues aunado a estos problemas, le sumamos la falta de insumos médicos y el alto costo para adquirir los alimentos. Tomamos el pulso de los vigienses para conocer qué quieren para Venezuela. La libertad. La libertad, que tengamos libertad de expresión, libertad en economía, que tengamos luz, que tengamos agua, que tengamos comida, que tengamos todo, la libertad, porque así no podemos vivir, no tenemos luz, no puedo comprar aceite porque no hay luz, no están pasando los puntos, no es posible. ¿Qué quiere usted para Venezuela? La paz, que haya paz, que no haya conflicto armado de ninguna especie, sino que haya paz y que verdaderamente esto cambie. Bueno, Venezuela que cambie esto como estamos, que haya mejoramiento aquí de todo, pues, que haya luz, que haya agua, que haya el gas, que solucione todo, pues, eso es lo que se quiere, pues, que cambie, un cambio bueno para el país. ¿Qué quiere usted para Venezuela? Bueno, en primer lugar queremos elecciones, unas elecciones que sean claras, que mejore la situación actual en la que nos encontramos. Algo que sea creíble, que mejore la situación actual. Ya sea que los resultados sean a favor o en contra del gobierno, lo importante es que se respeten las decisiones que el pueblo tome. Señor, ¿qué quiere usted para Venezuela? Futuro bueno, que sea buenas condiciones y pueda trabajar. Prosperidad. Prosperidad y que todo el mundo aproveche las oportunidades que se presentan dentro de nuestro país a pesar de las dificultades y que sepamos apreciar todo lo que tenemos. Ay, otro gobierno, algo que sirva, porque mire cómo estamos. Donde yo vivo, cada rato nos quedamos sin luz, no se puede comprar carne, todo se daña, todo se... ¿Qué más queremos? ¿Cómo estamos? Parecemos indigentes. Esto es triste, muy triste. Si va a haber el cambio, que sea el cambio, pero para bien, para todos. Porque esto en verdad está difícil. Y bueno, para adelante. La gente sabe que esto está duro, pero echarle. Una mejor calidad de vida. O sea, que lo que uno se gane, le alcance para uno sobrevivir. Sería. Porque actualmente no alcanza para nada el salario que uno tiene por la carestía de los artículos. Eso sería, por ejemplo, esto necesita un cambio. Definitivamente necesita un cambio. Con el que está en el poder no se puede. ¿Qué quieres tú para Venezuela? ¿Qué quiero para Venezuela? Un cambio. Un cambio, ya es justo. Ya necesitamos dejar de pasar tantas calamidades como pueblo. No nos merecemos esto. Ya es hora de que ocurra el cambio en Venezuela, de que los que nos gobiernan, nos dicen gobernarnos, tengan conciencia. Y ya es suficiente, yo creo que esto ya llegó al llegadero, a donde tenía que llegar. Ya más de lo que estamos pasando ahorita, no sé, esta situación tan terrible para todo el mundo. ¿Qué quiere usted para Venezuela? Quiero un cambio, un progreso, que todo el mundo trabaje, que haya expectativas, que haya nuevos horizontes, que todo el mundo tenga fe y esperanza de que superen, de que se superen en la vida, que tengan como tener su hogar bien alimentado, bien como debe de ser, como se lo merece todo ciudadano, todo ser humano. Pero aquí estábamos pasando muchas calamidades, dormir en el piso por la calor, dormir en los porches. Esto crea indignación a nosotros los seres humanos, a nuestros hijos, a los niños, más que todo. ¿Cómo es posible que pasen días y horas que los niños estén durmiendo sin un ventilador, sin un aire, sin un... No nos lo merecemos. Por culpa de las personas que están administrando el país. Aquella persona que administra un país debe darse cuenta de que el pueblo debe estar bien como están ellos allá arriba. ¿Qué quiero? Pues que se arreglen todas las cosas. Volver a la Venezuela anterior. A esa Venezuela donde había oportunidades para muchos. ¿Qué quiere usted para Venezuela? Yo quiero libertad, mi amor. ¿Oye? Que en verdad ahorita Venezuela cambie para el bienestar de todos, oye, para nuestros nietos, nuestros hijos. Ya nosotros estamos viejitos ya, pero queremos la libertad para ellos. La libertad, paz y un verdadero cambio fue el clamor de los vigienses.
Todos los encuestados anhelan que Venezuela vuelva a ser un país lleno de oportunidades y prosperidad, y que los pequeños de la casa, que son el futuro de la nación, puedan cumplir sus sueños sin tener que dejar su tierra, como ha sido el triste panorama que envuelve a Venezuela. Lizeth Suárez, Noticias B.